Uno de los intercambios importantes, interesantes que tuvimos en estos dos días fue escuchar a otros compañeros y compañeras legisladoras de otras partes del mundo con esos incentivos importantes que están llevando a sus comunidades a poder lograr garantizar que las personas tengan alimento. Y fue el tema de la ley marco de agricultura familiar lo que me llevo, y quiero garantizar también que en Costa Rica podamos iniciar el impulso de una ley similar. También en materia de residuos y demás, es uno de los puntos fundamentales y deuda que tiene Costa Rica para con sus personas, y no solo los costarricenses, sino también todas las personas que viven en mi querido país. También es importante entender que estos espacios se brindan por cooperaciones internacionales, en este caso, tanto la española como la mexicana, y por supuesto a la FAO, que es esa organización que nos ha podido traer a los y las legisladoras hoy a tener un tema eje fundamental en el mundo: cero hambre para las personas.